Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que intentamos, pues bueno, hablar de fotografía con intención de transmitir una idea. Por ello, estamos realizando esta serie de vídeos en YouTube como si fuera una especie de curso online gratuito para que todos desde vuestras casas tranquilamente pues podamos compartir las diferentes ideas para componer proyectos que tengan sentido, sobre todo de cara a transmitir ideas que entienda cualquier audiencia o al menos la mayoría de ellos. Por eso, vamos a hablar hoy de diferentes aspectos de la edición y si os habéis perdido los anteriores vídeos o habéis aterrizado en este vídeo y no sabéis bien de qué estoy hablando, o en la caja de descripción de este mismo vídeo os voy a poner también todos los enlaces que se van yendo a publicar, se han ido publicando, para que retoméis un poquito el hilo o también esa lista de reproducción donde vais a encontrar, conforme se publique, pues todo este curso a través de YouTube, que espero que os resulte interesante y en la época en la que estamos, pues bueno, os ayude a pasar el tiempo de manera entretenida. Vamos a hablar de cómo voy a empezar a editar mi proyecto. Bueno, está claro que hemos estado hablando de varios aspectos en vídeos anteriores, pero en la hora de la verdad, cuando ya nosotros empezamos a editar, cuando empezamos a seleccionar, cuando empezamos a ordenar esas fotos, en función de qué lo hacemos. Entonces, siempre acudiremos al dossier, como siempre venimos diciendo, y ahí deberíamos de encontrar los criterios. Vamos a poner algunos ejemplos. Primero de todo, un criterio ideológico, un criterio de intención del proyecto. Vamos a poner ejemplos. Si nosotros estamos haciendo fotografías del muro de Berlín, pues tendremos que transmitir algo a través del muro de Berlín, no solamente será sacar el muro. Vamos a transmitir, por ejemplo, aprovechando la historia que tiene, pues la interrelación que tienen los grafitis que quedan plasmados en esos muros, que todavía quedan en pie en la ciudad de Berlín, con los habitantes o con las personas que van pasando a través de ellos, lo que sea, es una idea. Entonces, claro, nosotros vamos a fotografiar, vamos a perder nuestro tiempo, invertirlo, de manera que llevemos un montón de fotos. Bueno, por ahí ya ese criterio nos va a ayudar a separar las fotografías que van a poder entrar en ese proyecto y cuáles no. Después ya pasaremos a qué fotografías tienen mayor valor y qué fotografías, pues, vamos a dejar caer. Luego, por supuesto, ahí va a entrar no solo apartados técnicos de si la fotografía está bien compuesta, si está bien enfocada, si está bien expuesta, etcétera, sino que vamos a tener que definir un criterio estético. Incluso os diría que vamos a tener que definir si esas fotografías en conjunto, porque eso se basa en un proyecto, en fotografías en conjunto, no en fotos individuales, van a ser, por ejemplo, todas en blanco y negro o vamos a hacer una mezcla, que ya os digo que no suele funcionar, la mezcla de blanco y negro y color. Vamos a tener que escoger y si lo hacemos, tener mucho cuidado en hacerlo. No digo que no se pueda, digo que es más difícil y que es difícil de hacerlas funcionar, pero pasa lo mismo con los formatos. Si nosotros decidimos hacer formato panorámico de 16 novenos, de repente si integramos una fotografía única en nuestro proyecto de formato 1:1 o otro tipo de formato fotográfico, pues va a patinar. Es lo mismo que si empezamos a mezclar horizontales y verticales sin ningún tipo de criterio ni sentido. Con lo cual nosotros a la hora de definir estas guías maestras tendremos que pensar bien y esto nos ayudará en la edición y selección de fotos. Vamos a ver cómo descartar, porque esto es importante. ¿Cómo descartaremos las fotografías? Claro, escoger las buenas a veces nos puede resultar más sencillo porque si tenemos experiencia, a ojo entrenado, pues vamos a distinguirlas por su composición, por su estética o por su momento. Pero, ¿cómo descartamos? Bueno, os voy a dar algunos criterios que os pueden servir. Primero de todo, es un criterio técnico. Si tienen errores expositivos o de composición. Si claramente una fotografía está fuera de foco cuando no lo pretendíamos o no está bien compuesta, realmente va a ser difícil que la integremos dentro del conjunto del proyecto. Fotografías que hemos tomado que no encajan. No encajan por significado, no encajan por, pues como decía antes, por esa estética, no encajan por semántica, no encajan por, pues porque tal vez son fotos individuales o fotos que tendrían que ir a otro proyecto. Por ahí tendremos ese peligro que hablábamos en anteriores vídeos de esas fotos 5 estrellas. Fotografías que nos encantan, fotografías que hemos tomado que
son impresionantes, que dejamos a todo el mundo que se las enseñamos con la boca abierta, pero que dentro del proyecto en el que estamos trabajando no encajan, no entran, no suman, sino restan. Fotografías que empiezan a desviarnos de la idea principal del proyecto. Esto viene un poquito a raíz de esas fotos 5 estrellas, esas fotos que nos pueden restar, incluso más que sumar a pesar de ser grandes fotos. Y son fotografías que igual dentro de un proyecto forman pequeños subproyectos en sí. Esto es como, por ejemplo, en una serie de televisión, como, pues por ejemplo, bueno, no voy a decir ninguna, pero vamos, cualquier serie de televisión de la cual se ha sacado diferentes series, tipo spin-off. Bueno, por ahí tendremos que tener cuidado, porque igual esas fotografías en sí que generan subconjuntos, tal vez haya que tratarlas de una manera separada para otro proyecto o para un anexo de proyecto. Fotografías que directamente no aportan absolutamente nada ni a la idea, ni a la estética, ni tal. Esto es muy claro. Si yo, por ejemplo, estoy con ese proyecto del muro de Berlín y su interrelación con las personas que viven en este momento en Berlín, tal vez de repente me encuentre con una, no sé, con una manifestación a favor de la protección del clima y de la tierra, en la cual pues de repente yo me pongo a hacer fotos, pero que esas fotografías no aportarán nada al proyecto, con lo cual las voy a dejar apartadas. Son fotos descartadas, de nuevo, para otro uso, pero no para el que estamos. Fotografías que hemos tomado que nosotros cuando las vemos, porque estamos influenciados por un montón de impactos visuales, realmente a la hora de la verdad, porque las hemos dejado reposar y descansar, nos damos cuenta que no nos aportan nada equis y que tal vez ni siquiera nos gusten, porque pasa el tiempo y nos damos cuenta que esos no somos nosotros. Esa fotografía la hemos hecho porque en ese momento estaban de moda, porque nos hemos arrastrado sin querer por una corriente estética que en un momento concreto se estaba dando, pero que a la hora de la verdad y sobre todo a la hora de componer nuestro proyecto no aportan y ni siquiera nos vemos reflejados en ella. Con lo cual, ya estáis viendo que en la edición fotográfica, en la selección, todo se complica un poquito cuando la queremos hacer bien y cuando queremos tener un proyecto sólido. Seguiremos hablando del tema. No os lo perdáis, dadle a la campanita en YouTube y manteneos atentos para el siguiente vídeo. A mí me encontráis en mi perfil de Instagram, en @robertomasf, con mis fotografías y con un montón de cosas más. Me encantaría que me siguierais allí y mantener ese contacto. Y también, por supuesto, en mi página web, en robertomasfoto.com. Ahí encontraréis mis cursos online de composición fotográfica, de organización y revelado en Lightroom y un montón de cosas más, como los workshops que vamos a organizar en diferentes ciudades en el año 2020. No os lo podéis perder y estos vídeos tampoco. Así que nos vemos en el siguiente.